Bienvenidos sean todos a otro video de Crafting Racing de los Streamer Trivian. Y estoy haciendo todos los niveles para sacarlo todo perfecto. Y proseguimos con Dingo Canyon. O sea, es el cañón de Dingo. Dingo es como una lagartija del orto. Y Canyon es como un cañón que dispara dinosaurios. Y ahora vamos, ¿no? Ahora vamos a hacerlo excelente. Porque hay que hacerlo excelente. Este maldito nivel, lo odio. Lo odio. Me ha tardado en la PlayStation 1, he tardado en hacer este maldito nivel 457.000 veces. Creo, no sé cuál de los dos lados es más rápido. Creo que el que acabo de tomar no es el más rápido. Pero, ¿saben por qué lo odio? Porque ese bichito de ahí, en primer lugar, esta parte de acá. No sé cómo pasarla rápido. Creo que hay que hacerlo así, algo así. Pero el bichito de antes que le había comentado, ese bichito que le estaba comentando de antes, vean, esta parte también la odio porque no sé cómo girar bien acá, porque hay agua, está todo mal organizado. Vean, esos bichitos son los que odio. Te juro que los odio. Los odio como este nivel. Porque en este nivel, Oxide me hace el orto. Me gana de una manera increíble. Y acá no sé cómo mierda pasar esto. ¿Acá qué hago? ¿Salto? No. Todo malo, ¿eh? Acá no puedo girar. No sé cómo mierda girar. Vean por qué les digo que odio esas cosas. Y espero que al menos pude haber hecho un tiempo adecuado para ganar, o sea, para que aparezca Doctor Man's Trophy. A ver. Bien, por lo menos. Sí, yo prefiero. Vamos a ponerle 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Número, un código de barras. Ahí está. Retri. Son tres veces. Y la tercera es la más difícil de todas. Ay, vamos. Ahí está. Acá. ¿Por qué no puedo saltar bien ahí? Ahí, perfecto, excelente. Acá, tranquilo. Ahí me salió para el orto. ¿Por qué no se me tiene que ir el turbo? Cosa fundamental en estas carreras, ¿no? Oh, Dios. Miren, ya me está pasando mi sombra. Eso es malo. No pasa nada si su sombra les pasa y ustedes le ganan a cosa igual. La idea es ganarle. Ahí está. Esos saltos raros que acabo de hacer son los que hay que hacer. Pero lo ve, acá ya no sé qué hacer. Acá fue cuando mi sombra se estrella o algo así. Pero igualmente, miren todo el tiempo que estoy retrasado. Ay, va a ser tan difícil este nivel. No sé cuánto tiempo voy a estar, pero espero que lo pueda hacer rápido. Un consejo si quieren. ¡Miren! ¡Mi sombra me está pasando! Un consejo si quieren es autosuperación. ¿A qué me refiero con autosuperación? Siempre gánenle a su sombra, ¿no? Olvídense en el Throw. En Nitrox Oxide. Olvídense de Nitrox Oxide. Gánenle a su sombra y así van a poder ganarle a cosas. Es un consejo que no sirve para nada, pero lo digo para quedar bien, ¿no? Para decir, bueno, al menos es una guía. ¡Miren! ¡Detrás mío estaba! ¡Ay, Dios! Dios, qué difícil. Vamos a poner Papu. No creo que alcance. Papu. ¿Pero por qué? Papu, pap. No, Papu, pap, no.
Voy a poner Papu. Papu. Paputu. ¡No! ¡Paputu quedó! No, quedó Paputu. ¡Ay, esto! ¡Qué difícil que va a ser! ¡Qué difícil que va a ser! ¡Ja! Miren mi sombra. Pero ya tenía que comerme ese armadillo del orto. Maldito armadillo del demonio. Ojalá que se muera. Miren. ¿Cómo hice antes? ¡Ah! Me está hablando alguien. Ya fue. A Emiliano. Les presento a Emiliano. A ver, esperen. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Emiliano? Escucha, ¿te molestaría si participas en un video? No. Bien, saluda. Hola. Bien, perfecto. Estoy jugando al Crash y es una verga este juego. No. Porque tengo que intentarlo un millón de veces y me tengo que concentrar y no quiero quedarme callado, ¿viste? Ah, muy bien. ¿Estás grabando ahora? Sí, ahora mismo. Y te invito... Hola. Para que hables. Para que seas la voz en este video. Porque me concentro, yo te digo, ajá, y vos comentás sobre cosas. Yo soy un inútil. Por ejemplo, vos tenés que decir cosas, ¿no? Cosas de la... Por ejemplo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó de extravagante hoy? Sí, hombre, yo estaba caminando por la calle y de repente piso un hongo del timo y me ralentizó y entonces sentí que me empezó a envenenar y morí. Oh, y respondí en mi casa. Ah, oh, increíble. O sea, vos podés teletransportarte a tu casa, eso sería increíble. No, en realidad morí, no es que me teletransporté, sin voluntad fue. Oh, Dios. ¿Y volviste a la vida? Ah, no. Ah, oh, sí, pero no tenías 4 horas ahí. ¿Qué? No, en realidad fui, me estoy jodiendo. Ah, hijo de puta, bastardo Nitrox Oxide del orto. Entonces, estás jugando ahora mismo. Exacto, y este forro me está ganando. ¡Ay! Voy a tener que intentarlo 30 o 35 veces. ¿Nitrox Oxide? Sí, Nitrox Oxide. El Nos. Muy bien. ¿Y qué más puedes comentar? Ah, bueno, mirá. Te comento... No, mejor te lo comento más tarde. No, sí, creo que sería conveniente comentártelo más tarde. No sé qué puedo comentar mucho. ¡Y tenés que hablar! ¡Tenés que decir algo, hombre! Ya va a salir algún momento. Es cuestión, viste, de improvisar. Porque si vos me decís, Evi, decirte algo, yo me puedo... Bueno, hablemos de... Hablemos de cómo está la juventud hoy en día. Concha, me choqué, la puta madre. Particularmente no soy el mejor ejemplo, así que prefiero no hablar. Loco, a ver, pará. A ver, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué te iba a decir? Ah, che, ¿viste el loco que hace los videos de la llamada de Skyrim? Sí. Bueno, ahora llama a una línea gay. ¡No! ¿En serio? Tenés que verlo, pues. Uy. No, de risa. ¿Y quién es el que habla? Mirá, usa varios personajes. Usa a Cicerón. Sí. Del Skyrim, sí. Y... lo re excita con la voz de Cicerón. ¡No! Cicerón hace... ¡Oh, yeah! ¡No! Y los gays se re excitan también. Ay, boludo, estoy jugando como un idiota. Seguro a un personaje del diablo. Y usa también a un gay del GTA 4, creo. Y después usa a un negro evangelista de GTA 4, viste, que dice: oh, ustedes los homosexuales morirán en el infierno, típico así, viste. Sí. No, es un cagarrizo, tenés que checarlo. Después lo chequeo. Muy bien. Porque a mí me gusta chequear los videos. Yo chequeo muchos videos. ¡Me fui a comprar unos auriculares nuevos! ¡No, muy bien! ¿Lo que encargaste ayer? No. No me llegaron, no me llamaron, no me dijeron nada. Al final eran una verga, 4 pilas AA, triple.
No. Dos para auricular y dos para el receptor. Encima eran como 5 en 1. Eran sí, para televisión, un montón de cosas. ¿El que encargaste por accidente? Ese mismo. Ah, ese. Que no, al final no me llamaron. Y me compré unos comunes. Me salían 190 y me terminaron. Me dijeron, ¿en qué lo pagas? Ah, efectivo. Ah, bueno, entonces te sale 150. Oh, recopado. 40 pesos menos. Es algo, it's something. Sí, sí. It's something. It's terrible. ¡Oh! ¡Hijo de puta! No te puedes fijar en Tulio si puedes conseguir el. ¡Ah! Obvio que voy a tratar de ayudarte, ¿viste? ¿El qué? Pero. Si el... puedes conseguir, porque mira. No, mejor te cuento. ¿Del qué? ¿El Saint Row 4? Sí. Porque ah. Mira, el envío sale 60 pesos, ¿viste? Sí. Y la verdad que me termina saliendo más caro el envío que el juego mismo. ¿Cuánto salió el juego? Me salió 35 pesos. Ah, y sí. Qué retrucho. Sí. Así y... que por ahí. Ah, es que. Ah, y... Es que claro, se puede enviar si otras cosas. Si buscas una tienda informática, una tienda así de juegos, lo encontrás. Sí, sé dónde podrían vender juegos. En un lugar donde vendían juegos de. De. PlayStation 1, 2, 3, NES, Sega, pero Xbox. Y en ese lugar, hace 2 años atrás creo, se dejaron de comercializar los de PlayStation 1 y comenzaron a venderlo de PC. Y ajá. Estuve muy triste y todo, pero bueno. Creo que ahí seguramente tendrán. El y bueno, si no queda otro, última te lo paso. Sí, eso fue. No, digo, no lo puedo descargar, no está por ningún lado. Y sí, pero viste, la descarga. Sí, no es una verga, funciona. Siempre salen todo mal la descarga. Hoy le instalé el. Está yendo toda mal la descarga, incluso en GameStore. Sí, hoy le descargué a mi hermano. Bueno, él descargó, pero yo le instalé el PES 2014. Es una verga, boludo. ¿El cuál? El PES 2014. ¿Sabes por qué es una verga? ¿Por qué? Porque le bajaron las gráficas. Porque el 2014 no llegó todavía. Le bajaron las gráficas ahí. Dijeron, sí. Dijeron, sí, lo de Konami, tenemos que bajarle las gráficas porque si no el motor de juego es muy lento y no sé qué mierda. Es una verga, boludo. Para hacer, es como... De la industria del juego, los juegos de fútbol creo que es lo que menos garpa, así que es la industria que menos soporte tiene. Sí, pero nada que ver, boludo, porque digo, estamos en 2013, ¿qué se ralentiza, boludo? Usá una computadora y hacé un juego re grosso y a la mierda. No deben tener el aguante los de la empresa. No, pero qué hijo de puta, boludo. Se parece al primer PES de PlayStation 3. Posta. Me cago en Dios. La puta madre, boludo. No puedo pasar esta mierda. Yo sabía que me iba a costar. Bueno, es una cosa así. ¿Pero qué? ¿Eso ya es exagerado? ¿Como que a la computadora le da demasiada ventaja? No, sigue siendo una mierda, boludo. Es mala jugabilidad. Porque mira, está los juegos que son difíciles, viste, pero porque son difíciles según la ley, viste, y que los jugadores, digo que los rivales juegan bien posta, o sea que la inteligencia artificial es mejor, o están esos juegos que te lo hacen más difícil dándole ventajas al contrincante, viste, como más velocidad, más fuerza, más pelotas, así, viste. Volvés para hacerte la vida imposible de una manera fácil y complicártela la vida. Bueno, en este caso no, acá lo que pasa es que el me cago en dio en diámetro, en el diámetro de mi pene. Bueno, es imposible cargarme en eso, pero bueno. Bueno, no es que es muy grande. vos decíame suerte, ¿no? Ahí está, bien. Bueno, escuchá. No, es así. Dijeron, anda, el juego es una caca. No sé qué pasa, porque el PES 2013 para PC o PlayStation 3, ¿no? Que ya, desde sí ya te digo que comprar un PES o un FIFA en la PlayStation 3 no tiene sentido, porque como se actualiza todo el tiempo, no te va a gastar tanta plata en un juego... Que se va actualizando, viste, todos los años. Sí, te pongo a terminar de hablar, te tengo que comentar algo. Ah, bien. ¿Aumentar? ¿Comentar, no será? Comentar un aumento increíble. ¡Oh, la puta madre! Todo mal. Bueno, concha. ¡Oh, para cualquier! ¡Oh, soy un idiota! Parezco un...
ebrio. Bueno, el 2013 para PC se veía bien. La jugabilidad, qué sé yo, era muy diferente al de PlayStation 2, ¿no? Pero cuando salió la PlayStation 3 cambió toda la jugabilidad y todo, ¿no? Pero igual, eso es lo de menos. La gráfica estaba bien, ¿no? Sé que las gráficas es lo de menos. Pero el tema es que es como que dijeron, vamos a reducirle las gráficas. Pues mira, hoy en día decir que las gráficas es lo de menos es medio... No, o sea, por ejemplo... esto es lo que digo. No voy a decir que un juego que no tenga buenas gráficas no es bueno. Eso es totalmente incoherente, qué sé yo. Hay juegos que no tienen nada de gráfica y son buenísimos. No, pero depende. Pero no, a lo que voy es que están haciendo, ¿no?, un juego. Están sacando el próximo juego de tal serie de juegos, ¿no? Bueno, PES, viste, 2013, 2014, 2015, 1000, ¿no? Y le bajan las gráficas. Se las bajan. ¿Por qué hicieron eso? Dicen que, ay, sí, porque el juego cuando... Capaz sacrificaron, porque el mismo juego capaz no aguanta... Porque dijeron, no podemos hacer que cuando esté jugando se vea tan bien. Y bueno, es como lo que yo te comenté con lo que pasó con el GTA San Andreas, viste, que en esa época, como que el motor gráfico no podía bancar que cargue los interiores y los exteriores al mismo tiempo, viste. Uh-huh. Como que era demasiado, viste, para la época. Por eso el GTA se carga los interiores diferentes por separado a los exteriores. Claro. Porque vos, si vos te fijás en los GTAs anteriores, en el Vice City, se cargan directamente los interiores y los exteriores de una. Pero en el GTA San Andreas no, te lo carga parte por parte. Exacto. Puede ser que es un caso así. Bueno, el tema es que se fue todo al carajo, ¿no? Pero medio caca, porque digo, oh, recopado, un PES con la línea argentina incluida. Ajá. Y yo digo, oh, recopado, boludo, la línea argentina, viste, están los jugadores, está Central, está todo, ¿no? y se ve para el ojete. Una pena. Nada que ver, boludo. Provecho. Gracias. Concha. Bueno, ¿ese fue el punto tuyo? ¿El punto? No sé si terminaste de comentar. Ah, sí, eso es lo que bueno, te quería. Bueno, te comento otro... Parece un todo friki hablando todo esto. Escúchame. ¿Qué importa? Para la gente que le interesa, no sé, el GTA V, o sea, es Argentina. Estuve el otro día investigando y en consola, Xbox y PlayStation 3, el precio ronda entre los 120 a 135 pesos, así que... ¿Qué? ¿En serio? ¿Está así? ¡Está re barato! ¿Sí? Pero boludo, el God of War, no sé qué, Ascension está a 599 pesos. Ah, bueno, ¿no? La batí, ¿no? No tengo ni idea. Pero este juego, el Last of Us, ¿lo conocés? Sí, Last of Us. Bien, está casi 500 pesos. Bueno, pero yo digo de una manera bastante yajar. O sea que bajó bastante. No sé, yo averigüé y el loco me lo dijo a 135 pesos. Recopado. Bueno, para los que le gusten. Igual yo no lo veo tan grosso el GTA V. O sea, está bueno, viste. Sí, muchos lo valoran demasiado. Sobrevalora. Demasiado. Yo quiero ver el Watch Dogs. Sí que va a estar bueno. Salen en 2 meses. Recopado. Yo tengo tantos juegos que probar. Tengo una PC igual que la tuya, Emi. Creo que la tuya es un poco mejor. Bueno, pero igual, tenemos PC que son capaces de. Que son muy capaces. De todo. Y. Sí, el Battlefield 4 me va a poder correr por ahora. ¡Ah, concha de tu madre! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Sí puedo! No puedo. Sí puedo, qué sé yo. Lo voy a intentar, no me voy a rendir. ¿Sabes cuando estaba hablando de Battlefield? ¿Sabes cuando está la última actualización de Battlefield? O sea, el Premium, o sea, todo completito, ¿viste? Uh-huh. El último Battlefield con la actualización al Mambo y Premium. ¿Sabes cuánto está? ¿Cuánto? 500 pesos. Media luca en un juego. Wow. Hay paquetes de, por ejemplo, el paquete de Valve en Steam
del Counter Strike, Half-Life 1, 2, Portal, no sé qué, no, un montón de cosas. No, eso. Sí, un montón de cosas, sí. Un montón de juegos. Mi amigo lo consiguió a $32, un amigo mío. Por eso mismo, y está como $79, que son... No, 32 lo consiguió. Bueno, pero en Steam no sé cuánto está, creo que está una cosa así, viste. Ay, ay, ay. Está caro, pero te trae un montón de juegos. Hablando de Valve, me terminé el Half-Life 1. Oh, qué buen juego. Aunque bueno, típico, lo es un juego, viste, de antaño. Che, pero lo requemaste. ¿Por? ¿En cuánto día te lo pasaste? En un ratito, no es tan largo. Aunque es re difícil, boludo. Juego, claro, lo quemaste, porque es re jodido el juego. ¿Cómo que era vicioso? Es que... A ver... Es que estuve grabando tantos tiempos. Es que estuve trabajando mucho en los videos y la concha de la lora. Nitrox Oxide de mierda. Bueno, estuve jugando, ¿no? Y lo terminé y... Está re bueno, está muy bueno. Yo creí que al final, no sé, lo mataban a Gordon Freeman. Pero después me di cuenta que salió un 2 y dije, entonces lo mata. ¡Boludo! Va a salir el 3. El 3, de verdad. Te quiero jugar el 2, pero el 2 está en Steam, ¿no? ¿O lo puedo descargar? Creo que se puede descargar. Ajá. Bueno. Hay varios juegos de Steam que se pueden descargar, pero es que sin embargo... Ah, por cierto. Hay un juego que, boludo, alguna vez en la vida hay que jugarlo. Left 4 Dead hay que jugar. Es verdad, el Left 4 Dead. Hay tantos juegos. Pero uno que están jugando mucho hace poco, muchos youtubers. Bueno, no muchos, pero algunos súper conocidos. Usaron el ¿cómo es? Garry Mod. El Garry Mod para hacerlo. Sí. Prop Hunt, algo así se llama. No, ni idea. Bueno, es así, dos equipos. Dos equipos, ¿no? Típico. ¡Oh, la con de mi! Dos equipos, ¿no? Uno así, uno de tipos, de soldados. Y otro que son. Son como personas que se transforman en objetos y se tienen que ocultar. O sea, por ejemplo, hay una cama y si el loco toca un botón y se transforma en la cama y se tiene que ocultar de estos tipos de cazadores, de los sujetos estos que tienen armas. Y vos te puedes transformar una lámpara, de un velador, todo lo que esté a la vista y te ocultás. Y ellos te van a empezar a buscar. Y vos si corres como una lámpara, así todo, te mueves todo chueco. O como un barril. Un inodoro. Claro, como un inodoro así. Y los otros están buscando así. Y ellos van a ver un inodoro que se mueve y te van a cagar a tiro. Prop Hunt, algo así se llama. Está por Steam. ¡Pum! Bueno, ese un juego, pero ahí es para cagar, es para mearse de la risa. Ay, qué difícil que es esto, boludo. Qué difícil que es. ¿Y vos qué andas haciendo? Ahora estoy viciando. ¿Te estás viciando? Sí. ¿Con? Sigo con ese robo porque apenas yo lo instalé, creo, el juego. Ah, no, como dijiste, no, como últimamente has jugado muchos juegos, al Saints Row, al Call of Duty cada tanto, al Skyrim. ¡No! La vengo siguiendo la saga desde el 2. Desde el 2, bien. Desde el Saints Row 2, viste. El Saints Row 1 no lo jugué. Pero está muy bueno ver cómo el juego va creciendo a poquito. Claro, ¿te imaginas los locos que han jugado el juego y lo siguieron jugando? O sea, por ejemplo, el loco que ha jugado GTA desde la PlayStation 1 al primero, jugó el 1. Bueno, yo jugué, viste, el GTA 2. Sí, el GTA 2 también. En la Play 1. Sí, en la Play 1 se podía tirar pedo y eructar, estaba recopado. Sí. Después está el 3, el Vice City. Los pringados, en el GTA 2 están los pringados, los Yakuza. Sí, los Yakuza yo siempre seguía. Porque estaban en todos lados. Después creo que el final estaban los de la mafia rusa. Bueno. No, los Yakuza no, los otros, los que eran como Z. Los que tenían una Z. ¿No te acordás cómo se llamaba? Subats, no. Los... Yakuza. Shotsuba me salió, no sé por qué. Surabasa, no.
No, Subats, no, wey, a la mierda. Los sub... Bueno. Sí, bueno, eso es lo que siempre seguía. Y ahora en el 3 no lo he jugado, pero es como el GTA Vice City. Me pasaron, la puta madre. El GTA Vice City, el San Andreas y después... ¿Cuáles siguieron más adelante? Stories of Liberty City. No, Stories of Vice City. Después vino GTA 4. Después Liberty City Stories. Alguna expansión más que ahora no me estoy acordando. Y GTA 5. Tiene 15. GTA 5, el GTA 5 que no tiene nada de GTA 5, porque es el GTA número 10 más o menos. Claro. Es que están los... Típico, viste, los juegos que están el nombre del juego y hay veces el número o el nombre del juego. Claro, por ejemplo, Resident Evil. Está el Resident Evil 1, el 2, el 3, después está el Survivor, después está el Code Verónica, Code Verónica X, después está el Outlaw Dogs, después está el Resident Evil 4, aunque lo dije mal, ¿no? Lo dije para el orto la posición. Después Resident Evil 4 está, le vienen los otros. Después viene el 5. Después el 5, no, creo que viene el 6 nada más. No, no agarré el turbo, me cago en la madre de Nitrox Oxide. ¿Cómo? Ayer fue, estaba recaliente. Que perdimos la partida de LOL. Top, tiendo dos manos. Yo me cago la risa porque apenas eras divertido, estando enojado. Hijo de puta. Estaba puteando a dos manos, putea todo el equipo enemigo. A Nacho lo recae puteando. Encima hoy jugamos una partida de LOL con Nacho. Sí. Que fue con el Draven, se compró el Draven. Oh, qué raro. Y bueno, terminamos la partida, fui, viste, de support. Fui de support para ayudarlo. Y me dice, bien, ganamos, ¿no? Pero... Concha la lora. Bien, y me dice... Mejor, no. No, me dijo... bien, debuté bien. Y yo le digo, ¿qué? ¿La primera vez que lo usé el Draven? Sí. Hijo de puta. Le hizo el Sephiroth. ¿El Sephiroth? Sí, y encima el mid nuestro se refirió, ¿no? Claro. Y le dice, ¿cómo te va a hacer el aguijón? Así, re caliente, le dice. El aguijón, viste que el Sephiroth se hace claro, con el aguijón. Con el aguijón, sí. Bueno. Y pobre Nacho, no dijo nada, se quedó desconectado como 5 minutos y ganamos. Porque se nos fidió el mid. Y yo con la leona. En la partida de Yen me necesitaban a mí, por eso. Ah. Y yo con el Yen, nada que ver, porque iba a decir Yen. Y yo con la leona alcanzaba como. Activando el escudo, alcanzaba como 230 de armadura y resistencia mágica. Oh. Te da 70. 70 de armadura y resistencia mágica, te da el escudo. El escudito. Pero muy corto, muy corto, ¿no? O sea, cuando lo activás, ¿no? Cuando lo tenés. Nunca me imaginé. Sí, es re grosa la leona. Lástima que es difícil de usar. Nunca me puse a. Nunca me concentré, digamos. Nunca me concentré en cuanto tenía resistencia. Ay, Dios mío. Voy a tener que recortar el video, lo subo enterito. Que se lo coma todo el mundo. Para que la noche de charla. Sí, para que vean lo difícil que es pasar este maldito juego. Va, o sea, el juego ya lo pasé, ¿no? Yo soy el imbécil que quiero hacerlo. Hoy sí los tiempitos, sí, hacer todos los tiempitos al máximo. Yo soy el único idiota que quiere eso. Yo sé lo que te divierta, porque si haces algo que te aburre... No, me divierte, ¿no? Porque me divierte sacar la estrellita, ¿no? Pero no la puedo sacar. Encima, este nivel es el que más me cuesta de todo. Y porque Nitron 6 era el mejor, ¿no? No, o sea, sí, es el más rápido de todo, el forro del orto que ya perdí. Pero esta pista en especial es la que más me cuesta. ¿Qué, la de un espacio? No. Aunque no lo crea, la del espacio es fácil, porque... como es tan grande, hay veces hasta se pierde la sombra del otro. O sea, se pierde en el sentido que no todas las partes la hace rápida, algunas la hace lento, y ahí es cuando vos aprovechás. Este mapa del orto tiene tantas dificultades. A mí me costaba uno mucho, que era un desierto. Creo que es este. Un cañón o algo así. Sí, Dingo Canyon.
Ese esta mierda es la que estoy jugando ahora, boludo. Bueno, tenía pescado, roca, no sé. Era una parte húmeda que te jode el auto, es una mierda. Exactamente, sos un grosso, ¿cómo te puedo acordar? Porque es la misma que estoy haciendo ahora. La parte húmeda la que estoy pasando ahora mismo. Te juro que si yo agarro el Crash Bandicoot, sería un desastre. De chiquito lo jugaba, pero ahora ni en pedo te lo juego. Mi yo del pasado juega mejor que ahora. Ay, concha. Guapale. Mis manos están acostumbradas a jugar FPS. No está mal. Eso. Che, no sabe cómo me duelen los dedos. No. No sabe de la forma que estoy apretando el joystick, creo lo voy a romper. Ay, pero encima. Esto es lo que siempre me cuestioné yo todo el tiempo. Nadie reconoce esto, ¿no? Porque me rompo el mirá, esto ya lo hice yo en la Play 1. Me rompo el trasero. Porque no es que yo la guía la hago así, ¿viste? Ay, sí, la videoguía de memoria, ¿no? O busco una guía. No, yo la guía lo que hago es jugarlo antes y después hacer el video. O sea, primero lo juego en la PlayStation 1, bien, bien, original, bien tradicional, y después jugarlo en la PC. Ajá. ¿Y para qué desbloquear todo? ¿Para qué hacer el máximo porcentaje de todo? Si nadie me va a valorar eso, por más que haga eso, la gente no va a decir, oh, muy bien, Tulio, es increíble. No, a la gente lo único que quiere es verme sufrir. Porque mi sufrimiento es su entretenimiento, hizo una rima, obviamente. Obviamente. Claro, obviamente. Indeed. Indeed. Indeed era. Obviamente, ¿eh? Obviamente. Salto. Ah. A ver. Uno. Dos. ¿Vos me escuchás bien ahí? ¿No me escuchás abajo ni nada? No, te escucho bien. Bien, bien, bien. Me compré un nuevo auricular y tiene micrófono, pero no me gusta. Me gusta más el de base. Los míos también, pero. Es más, pues no sé por qué no lo estoy usando, pero. Se ve que lo saqué porque hacía como un zumbito leve. Exactamente, boludo. A mí también. Hacía un zumbido leve cuando grababa, así que se lo saqué. Igual te tendría que usarlos porque están buenos, Son cómodos. Es cómodo. Se me fue al carajo el tipo, se fue a la mierda y yo estaba 5 segundos atrás de él. Ay, Dios. 5 segundos es un montón en la carrera. Un montonazo. Este creo que es el primer juego de carrera, o lo que se podría denominar carrera, que hago en video guías. Hay otro que me gustaría hacer, pero hay otro que me gustaría hacer, que es el Need for Speed. Pero no, este es el tema, ¿viste? Vos, justamente yo, ese no, ¿viste? Yo te digo Need for Speed y vos pensás en lo de PC. Claro. Y justamente el que yo pienso es uno de PlayStation 1. Igual yo te digo que toqué el primer Need for Speed fue en la Play 1. Ah, ¿cuál era? ¿No te acordás? Ya creo que era uno de los primeros. Pero, ¿no te acordás si era uno de Porsche? No, la verdad que no. Bueno, el que yo tengo pensado de uno de Porsche. Va avanzando en 3 era diferente, ¿viste? No me dañes la mente. Avanzar en 3 era diferente con los autos viejos, después autos más modernos y autos muy modernos. Ah, pero eso es modo historia. Exacto. Y tenés que hacer carreras, nada más. Pero en distintos países, así, ¿viste? Al principio en Alemania, una cosa así. Después en Francia, Inglaterra, Japón. Está bueno, está bueno. Aunque el TS es el problema, ¿entendés? Hay otro juego de carrera, de auto, que es el Drive. El Driver 2. Creo que el Driver 2, que un amigo lo había hecho un. Más que una videoguía, había hecho un gameplay, ¿viste? Completo. Aunque. Burnout. Burnout. ¿Cómo Burnout? No, deja. Drift. ¿Lo jugaste? El Drift. Ah, sí, el Drift. Puta madre que te parió. Ah, no, ya hice un video de auto. De carreras no, pero era el Twist Metal. Bueno, eran autos. Sí. Yo me acuerdo que. Sí, ya. Ah. Está retildado, chaval. Me están recando. ¡Corre! ¡Corre! ¡Velocidad supersónica! ¡Velocidad supersónica!
A la mierda. Sí. Yo me acuerdo que... Puta madre, no, me olvido la idea. ¡No te acordás de nada! Sí. Ahí me acordé. Que había un juego de coche, creo que era... El Burnout Paradise. Uh-huh. Que cuando vos entrabas al juego, te empezó a tocar... la canción de los Guns N' Roses, Paradise City. Oh, re copado, boludo. Loco, era el juego con la maniobrabilidad más simple que hay. Derecha, izquierda, apretó un botón. Vos hundís la flechita de la para girar a la derecha y el auto se va a la mierda para la derecha, o sea. Pará, el juego que no pude jugar porque me costó un montón de Play 2. Que mi hermano Andy, más grande, pudo y lo jugó bastante bien. El Gran Turismo 4. Oh, qué buen juego. Boludo. Era increíble las gráficas que tenía para hacer un juego de Play 2. Es sorprendente. Bueno, y lo jugaba, boludo, y lo jugaba re bien. Y yo no. Él me dijo, a ver, jugarlo, viste, yo. Que el sé. Gran Turismo era. Sí, en realidad lo sigo prefiriendo, viste, pero es uno de los juegos auto que más me gusta. Turismo. Sí, salió uno para Play 3. Por el realismo que tiene, siempre en, o sea, para la época en la que sacó sus juegos, el realismo era el mejor. Exactamente. Muy bueno realmente. Muy difícil también. Era bastante realista manejarlo. Ahí está. Pero ¿por qué no salta? ¿Por qué es inválido? Y estaba en un karting inválido. No, no te. No. Oh, hijo de puta. Vas a tener pesadilla con eso. Oh, sí. A ver. ¡Pa, pa, pum, pum! Bien, ahora. ¡Pa, pum, pum, pum! No. Oh, Baraburu. Che, nosotros tenemos algo pendiente, aunque no lo crean en el Q-Word. Sí. En el Q-Word. Lo que pasa es que... Sí, ya sé que es una... Es una mierda el Q-Word, porque te consume un montonazo. Consume un montón. Es verdad, loco. Estuvimos jugando un rato, pero... O sea, ¿vos no le contaste lo que consume esa mierda? ¿Consume de qué? ¿De PC o de tiempo? Consume de uso de PC, de Giga un montonazo. Ah, es verdad. Bueno, pero este es muy entretenido. Obvio, pero viste, llega un momento de la máquina la saturan, le pone. Sí, pero nosotros también de tiempo, viste, pasamos un ratito jugando y estuvimos. Terminaban siendo horas. Salí de acá, forro. Salí de acá, forro. Me ganó el forro, boludo. Mirá qué cerca que estuve. Qué puto. Ay, bueno, otra vez, otro intento. Kiko, a ver, vamos a ponerle ahora Emiliano. No, ¿cómo? Emi, vamos a ponerle. ¿Dónde está el Emi? E-M-1, ponele. E-M-1. M-M, ahí está. Listo. M-1. Ay, qué hijo. M-1. M-1. Ah. ¿Cuánto? Una hora va a durar este video. Y lo voy a subir. Lo voy a subir así, boludo. ¿Sabes por qué? Para que la gente vea. No la cómo juego, sino. Como las boludeces que decimos. La boludeces que dice un hombre mientras está sufriendo por no poder pasar un juego. Está disparando el arma. La dufte. ¿Cómo era? La dufter qué? Dufte para. Dufter gun. Dufter gun. Soy un nene. ¿Cómo un nene? Parezco un nene haciendo todo este ruido raro. A veces considero que la valoro mucho la infantilidad de un niño, ¿sabe por qué? ¿Qué cosa? ¿Cuál? La... No, infantil... No, le dije... ¿Inocencia? Mal. La inocencia. Porque... es como que... Con el no entender ciertas cosas... Vive mucho mejor. Sí, el niño al principio, o sea... Es algo psicológico.
Como que no siente vergüenza de nada. Es así el nene, ¿viste? Exactamente. Mi sombra. Hoy está. Ahí está, ahí pasé mi sombra. Puta madre, odio los puzzles. Oh, a mí me encantan, boludo. No, ¿sabes por qué? Porque acá en el Saints Row, cuando tenés que hackear algunas tiendas para poder abrirlas porque te hacen una realidad virtual, eso te expliqué. Sí, tenés sí. Tenés que hacer puzzles, ¿viste? Y tenés que hackear el sistema. ¡No! ¡No! ¡La puta madre! ¡Iba tan bien! ¡No digas insultos tú! Ay, pero si no lo digo... Es bueno insultar porque te descargas. Y si no... Estrés. Exacto. Y bueno, si no... el pool era mucho más simple de lo que yo pensaba. Ay, me cago en... en eso, en el grito de Emilian. Oh, dime trial. ¿Qué significa trial? Trial, no sé, pero yo sé lo que quiere decir. ¿Qué significa trial? Time es tiempo. Trial es juicio. Bueno, tiempo juicioso. Qué sé yo, hay que inventarle algo, ¿no? Claro. ¡Pum! ¡Papapoy! No, papapum. No. ¡Papapapapapapum! No sé si quería. ¡Ay! Esto es lo que me da bronca. El tipo es una sombra, ¿no? Él hace su vida. Y yo tengo que ganarle a la sombra. Pero a mí los obstáculos me hacen daño. Son obstáculos, ¿no? Para mí son obstáculos. No. Y a él no, porque es una sombra. Es una puta fantasma. Hay un nivel que puedes. O sea, puedes buguearlo re bien. Y las ganas al toque. Y encima justamente es mi pista preferida. Y bueno, en ese mapa no voy a tener ningún problema. Ay, Dios. Aprovecho. Boludo. Eres un badass. Ey, ¿querés que lo haga? ¿Querés que lo haga? Si el video dura una hora y media, lo subo. Dale, como quieras. Así que vamos a tener que hablar mucho. Y sí. Bueno, pero más de lo que estamos hablando, yo qué sé. Sí, por ahora la charla. Va bastante fluida. Si no hubiese aparecido, ya ahora mismo hubiese estado muerto. La mierda. Hubiese, no, ya directamente hubiese estado desconectado porque hubiese destruido todos los cables. Hubiese. Sí, hubiese ido a la EPE. Hubiese destruido la industria de la EPE. Para el día de los qué locura, eso es la... ¿La qué? Los... La información que da sobre las armas de Saints Row. Ah, sí. Los comentarios. Los comentarios, eso. Está muy bueno, yo lo he visto. Es un cago de risa. Ah, pará. ¿Qué? Ah, muy bien. Déjame ahí que yo ahora la subo. Ropa. Roma. Roma. ¿Dijiste Roma? ¿O dijiste ropa? Roma. Ah, Roma, entendí. Final lap. Final lap. Final lap. Final lap. Final lap. Final lap. Tú puedes. No, la puta madre. Mirá, me pasó. El forro me pasó. Puta madre, boludo, puta madre. Ah, encima se me tildó en una parte. Ah, te recagaron. Lo estuve haciendo bien y se me tildó la compu, se me frició todo. Te recagaron. Y después volvió. Y ya está. Todo eso estaba bien warpeado, viste, el loma del orto. Sí, es una caca. Tan 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 tan
Escuchen cómo canto. Escuchen cómo cante Emi. Él va a ser un músico profesional de la música tarareada. Oh, Dios mío, qué bello. Hacía de verdad, loco. Iba en un concierto, viste. Y estaba toda la gente. No sé por qué, pero a mí me encantan las armas de mano. Chiste malo, no, chiste malo voy a hacer, pero. ¿Y qué? ¿La agarra con el pie? Por eso mismo. ¿Te imaginas armas en el pie? Pa 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 pi pa pa pu. Arma en el zapato. Recopado, boludo. Los cada bueno, tiro todo. Había la KGB. KGB. Tenía, no, la KGB que era la CIA pero rusa, ¿viste? La versión de la CIA pero rusa. La KGB tenía un zapato especial que tenía una navaja oculta. Oh. Y cuando vos hacías un movimiento, la navaja salía y lo podías cagar a patada, a puñalada al mismo tiempo. La navaja estaba debajo del zapato. De la suela, creo. Debajo de las. Me recuerda a un personaje. No, entre medio de la suela y el coso. Me recuerda. Mirá todo lo que me recuerda. En los X-Men, una mina que también tenía esa habilidad, pero no una mutante, ¿no? Que sacaba como una especie de cuchilla de las dos manos y de los dos pies. Espino. No sé si era ese, pero puede ser. No, no. Bueno, no importa. Ese era uno. Y otro de un personaje de un anime que se llama Bash. Y el anime se llama Trigon. Ah, Trigon, sí. Que sí, que del pie saca el cuchillito. La cosa está, la que estamos hablando, ¿no? Ajá. Y bueno, esas dos cosas me recuerdan. Felicitaciones por vos. Ah, no, oh, gracias. ¿Para qué le comentaba? ¡Oh! Perdón. Me encantaría que la gente haga un video de esto, pasándolo y haciéndolo. Y mostrándolo todas las veces que lo intenta. No, no, viste, no, pasándolo así es re fácil, obviamente. Yo cuando lo pase, ojalá que lo pase, ¿no? Porque veo que esto ya se está volviendo una tortura. Mostrando todas las veces que lo pase y comentando. O no comentando, ¿no? Sino mostrando que tratándolo de pasar. Y cuando se, claro. ¿Cuánto tiempo se van a tomar? Es que debe haber algún truquito. Algún truquito debe haber en alguna parte. Y yo no lo sé. Pero no me sale, no me sale. Lo ve que no me sale, boludo. No me salen. Ciertas cosas, por ejemplo, hay unas partecitas que puede saltar más alto y no me sale. Algunas partecitas que los puede recagar al tipo este. Y no me salen a mí. ¡Ah, hijo de mil puta! Mira, videos que he grabado con vos, ¿de qué juegos? Ahí te digo. Mira, ahora estoy recordando. Minecraft, ese servidor loco. Quedamos haciendo la casa en la montaña. Sí, estaba... casi me tiré a la mierda. Sí, sí, que estábamos hablando de los... Estabas a... Eso mismo, te acordaste. Estabas hablando como un japonés del Age. O de cualquier japonés, ¿no? Bueno. No. Como un samurái. Killing Floor. Sí, obvio. Hicimos también, tres videos, creo. ¿En Londres? ¿Cómo era? West London. Biotislab, Mountain Pass, esos tres hicimos. Y Zelda, que llegamos hasta el video 5. Ah, ¿el 5? Sí, mira, que derrotamos a dos jefes. Claro, ahora hay que derrotar al tercer boss y ahí ya estaríamos yendo al otro mundo. Sí, creo que habíamos pasado la parte esa del mundo... De la otra dimensión que... Claro, te mostré apenas cómo era el mundo de la otra dimensión. Te mostraba... Que era como un conejo. Claro. Yo me transformaba en un conejo. Claro, vamos a tener que encontrar un amuleto que te permite tener tu forma humana, viste, dentro de ese mundo. Exactamente.
Y Q-Word, que lo habíamos, no sé cuántos videos habíamos hecho, creo que habíamos hecho 5. ¿Mira algo tantos? No, creo que habíamos hecho, sí, 5 habíamos hecho. Este, habíamos hecho el último, el del Dúo Alpaca. El primero fue el de que yo me fui a hablar por teléfono y me mataron. Sí. Escucho ruidos. ¡No! Claro, me violaron. Te violaron esa parte. Este, los famosos muffin de Punkin. Cuando nos levantamos de la cama, gritábamos, hacíamos ¡ah! Algo así, rarísimo. ¿Y qué otra cosa más grave con vos? ¿Eso solo? Sí, creo que eso solo. Y ahora esto. Esto que es como un alternativo. Emi alternativo. Ozzy. Papum. ¡Ay, oh, Dios! Oh. Ahí está. Bien. Salió mal. ¿Pero qué? ¿Lo hace bailar y después explota esa arma? Los hace bailar a todos los que están cerca. ¿Y pero qué daño hace? O sea, ¿qué carajo de daño hace? Es un arma alienígena. ¿Es un arma alienígena? Sí. Creí que era un arma así, reflejera. Es un arma alienígena. Bueno, se me acabó la carga. Oh, y dejas de tararear por eso. Es por batería, es ilimitada, viste, pero es por batería. Es limitada. No, tiene munición infinita, pero tiene una energía. O sea, es limitada. En cierto punto sí. Es como llevar un arma normal. No, porque, o sea, la puedes disparar todo lo que vos quieras. Pero llega un momento que se queda sin batería y tenés que dejar que se recargue el arma. ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Sí! Sabía que lo iba a poder hacer. ¡Ay, Dios! ¡Qué dolor! Ya está, no quiero grabar más Crash dentro de un año. ¡Nada! Tengo que terminarlo. Pero ahora va a ser más fácil. ¡Apapapa! Oh, Dios. Mira. El primer récord lo hizo 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El segundo, Paputu. El tercero, Kiko. El segundo lo hiciste vos. Y el primero lo hice yo. Oh. O sea, esos fueron los nombres que les puse yo, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Estoy hecho mierda. Me tiemblan las manos. Yo creo que no se escuchaba nada, ¿no? ¿Viste? Salía todo mal. Me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Los últimos dos son fáciles. Y hay uno que es una boludez. Entonces son 3 difíciles, 7 difíciles. Y bueno, esto ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.